Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva reacción de la Copa América. Yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Bueno amigos, sí, digo reacción especial, gente, porque estamos en un nuevo comienzo, en una nueva Copa, gente. Estamos en términos internacionales de selecciones, no estamos más en los clubes, no estamos en el fútbol argentino, como les dije también en el resumen que está en el canal, no estamos en clubes de Europa, no estamos en clubes, estamos en selecciones, sí, porque arranca la Copa América Internacional, la Copa América Estados Unidos 2024, gente, la Copa América que se va a disputar en Estados Unidos. Te estaba esperando tan ansiadamente esta Copa, la verdad que estaba esperando a que sea junio ya para que arranque esta gran Copa América. Obviamente voy a alentar por la selección argentina, vivo acá en Argentina, yo soy uruguayo pero vivo acá en Argentina, así que voy a hinchar por Argentina y por Uruguay. Obviamente voy a hinchar más por Uruguay porque yo nací allá. Vamos a ver quién gana esta Copa América, díganme en los comentarios. Ya les dejé el short en el canal por si lo quieren ver, ahí dije todas las predicciones de cada selección, cuál va a pasar a la siguiente fase de todos los grupos. Así que bueno, acá les voy a estar dejando la reacción de Argentina versus Canadá. La selección argentina rompe el hielo en esta Copa América, sí, porque arranca los partidos el día jueves, uno solo, Argentina-Canadá. Arranca Argentina en el grupo A contra Canadá, un partido que la verdad que la tiene bastante fácil. Los campeones del mundo vienen de ganar sus amistosos, Canadá creo que no viene de ganar, pero bueno, Canadá recién comienza su primera Copa América, creo. No sé si jugó otra ya, pero me parece que es su primera. Y bueno, Argentina le tocó un grupo dentro de todo accesible, que lo está trayendo el grupo de Argentina, el grupo A, Argentina, Chile, Perú y Canadá. La tiene bastante fácil, accesible. Para mí los campeones del mundo van a llegar hasta la final. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Capaz la ganen, capaz no. Son los más favoritos, creo yo, y los más candidatos porque salieron campeones del mundo actualmente. Son los más favoritos para ganar la Copa América, al igual que Uruguay y Brasil, que siempre son fuertes. Así que bueno, nada, acá les voy a estar dejando la reacción de Argentina. Espero que les guste. Recuerden suscribirse, darle like, comenten lo que quieran, como siempre les digo. Suscríbanse, en gente, que quiero llegar cada día más. Y con esta Copa América esperemos llegar a muchos suscriptores. Argentina viene a ganarle 4-1 a Guatemala, que le voy a estar dejando las alineaciones como vamos a jugar. Va a jugar Messi, de entrada seguro, va a jugar Lautaro Martínez, Julián Álvarez, los campeones del mundo, como siempre. Volví a las reacciones de Argentina. Vamos a Argentina, esperemos que le ganemos a Canadá. Así que bueno, los campeones del mundo debutan en la Copa América. Le dejo las alineaciones y voy a decir mi predicción. Para mí Argentina va a golear 3-0. Para mí en este arranque de la Copa América Argentina va a estar con 3 puntos ahí arriba, más 3 de diferencia, va a golear para mí. Así que bueno, esperemos con goles de 2 goles de Messi y capaz que hace un gol Julián Álvarez. Así que bueno, nada, vamos a selección todavía, lo voy a estar grabando yo solo en mi casa. Les aviso que los partidos de Uruguay los voy a grabar con mi papá, también de la Copa América, pero con mi papá los de Uruguay, los argentinos los grabo yo. O capaz que, bueno, si juega Argentina-Uruguay, ahí sí. Pero bueno, nada, vamos a Argentina todavía, vamos a la acción del partido. La verdad que fue un partido increíble, va a ser una Copa América increíble. Y también le voy a estar dejando los goles y estadísticas de cada partido en el resumen de la Copa América que también está en el canal. Estando acá en mi casa, obviamente no pude ir a Estados Unidos. Vamos a la reacción, arranca esta Copa América. Arranca el día jueves 20 de junio a las 9. A las 9 estamos ahí, vamos a la acción del partido, vamos a Argentina. Bueno amigos, ya va a arrancar el partido, Argentina-Canadá, arranca la Copa América, gran recibimiento para los dos, arranca esta Copa América Estados Unidos 2024, así que bueno, nada, acá estoy viendo un gran recibimiento, entran los jugadores a la cancha, van a estar los himnos y eso, así que bueno, nada, va a ser un partidazo que lo vamos a ver por TX Sport. Arrancó el partido, pasaron los himnos, vamos a Argentina todavía, ¿eh? Vamos a ver cómo le va en el debut a los campeones del mundo, vamos a ver cómo sale, yo ya dije que ganan 3-0, vamos a Argentina. Cunha, ahí está Cunha. Vamos McAllister, pégale. Bien, 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 bien selección, bien, arrancamos bien, bien Paredes, buen tiro. Encima, vamos Angelito. Dale, está solo, pégale. Messi, dale Messi, pégale. No puede ser, no, lo que erró Di María. Lo que erró solo, solo. Lo que tapó este arquero, increíble, increíble. Dale, dale, vamos. Ahí vamos a hacer el gol ahora, eh. Arrancamos con todo, vamos, vamos. ¡Buenísima! ¡Ay! Pensé que Di María le salía, eh. Vamos, De Paul. ¡Bien, De Paul! ¡Ahí está! ¡Ah! Bien, McAllister, bien, bien, buenísima, bien, 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 así, hay que hacer así. Bueno, hasta ahora Argentina, que bastante, no estamos llegando mucho, erramos muchos goles en este primer tiempo, pero bueno, bien, 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 hay que seguir así, vamos selección, vamos. Cuidado, se acerca, marcalo, marcalo Buchanan, son rápidos, eh. Mira, bien Dibu, sácala. Menos mal, bien Dibu, lo que tapó el mejor arquero del mundo, eh. Lo que tapó el mejor arquero del mundo. Menos mal, loco, son bravísimos los canadienses, eh. Menos mal, bien, qué buena tajada era el gol de Canadá. Menos mal, me preocupé.
Hay que tener cuidado ahí. Son muy buenos de cabeza. Bueno, amigos, terminó el primer tiempo. Bueno, no pude grabar muchas cosas. No hubo muchas jugadas claras de gol. Sí, de Argentina, bastante. Solamente de una a Canadá. Bueno, es un primer tiempo bastante aburrido, sin goles. Hasta ahora Argentina está empatando 0-0 en este arranque de la Copa América. Hasta ahora no hay ni pie izquierdo ni pie derecho porque estamos empatados 0-0. Pero bueno, es un análisis, y todo es un análisis. En este primer tiempo Argentina está jugando muy bien. Los campeones del mundo, como siempre diría. Pero bueno, está jugando ante una selección que, bueno, Canadá tiene equipo. Y bueno, obviamente juega, bueno, sabe lo que juega. Y bueno, son bastante rápidos. Tienen algunos altibajos aquí en la defensa, pero bueno, hay que seguir así, hay que seguir buscando, hay que ganar. Este partido sí hay que ganar, tiene que romper esa racha argentina, la racha esa del debut, que siempre, cada vez que debuta en alguna copa, pierde, pero bueno, esta vez tiene que ganar. Así que bueno, nada, esperemos el segundo tiempo ganarlo. Yo ya dije 3-0, esperemos que sí, gol de Messi, había dicho, gol de Lautaro, no, gol de Julián, dije. Así que bueno, nada, esperemos que en el segundo tiempo ganemos. Y si tengo un análisis, Argentina está jugando mucho mejor, merece ganar, pero bueno, hay que hacer el gol, no merecer. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Argentina erró muchos goles, erramos muchos goles en este primer tiempo. Y bueno, Canadá también ha errado uno, que bueno, esa tapa del Dibu valió oro, la verdad. Porque tendríamos que estar perdiendo ahí por eso, ¿viste? Pero bueno, muy bien Dibu. Y bueno, vamos al segundo tiempo, esperemos ganar, vamos a Argentina. Bueno, arrancó el segundo tiempo, vamos a selección todavía, esperemos que, bueno, esperemos ganar este partido en el debut de la selección. Así que bueno, por ahora 0-0, vamos al segundo tiempo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Julián! Gol de Julián Álvarez y lo mataron a Alexis, ¿eh? Mataron a McAllister. Bueno, qué pase de Leo, qué pase. Tremendo. Argentina 1-0. Golazo, ¿eh? Golazo de Julián. Qué pase de Messi. No sé si está adelantado. Creo que no. Esperemos que no. Creo que no. No, está habilitado. Se durmió la defensa de mal el arquero. Sin arquero, Julián Álvarez marca el 1-0. Arranca con todo el debut de la Celeste. Se lo merecía, entró, creo que Julián en el segundo tiempo entró y... tremendo. Gana Argentina. Ahí está. McAllister, buenísima, Messi. ¡Buenísima! ¡Pégale, Julián! ¡Oh! Juega muy bien, te digo. Muy bien, lo que está activo Messi, están activos todos. Vamos, Corner, corner para la selección que está con todo, va a buscar el segundo. De Paul, bueno, está bien. Tíralo. ¡Fideo! Bien. Buen intento, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuida! ¡Uy, menos mal! Cuidado ahí, se confunde mucho la defensa. Vamos, che, a corregir eso. ¡A ver, Messi! ¡Messi! 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 ¡Hacelo, Messi! ¡Hacelo, Leo! ¡No! Para hacerse en vivo. ¡No! ¡No! ¡Dale! No, lo que erró Messi. Para hacerse el vivo. Cerramos el estadio, te digo. Se hizo mucho el vivo Messi. Se la quiso engancherear. Qué buen pase del Dibu. Tremendo pase del Dibu. La atajó bien el arquero. Ah, pero la hizo bien. Ah, no, la quiso pisar. La hizo, le repegó en el otro, ¿no? La hizo bien Messi. ¡Ay, Dios! ¡Salí, Dibu! ¡Uy, dale, che! ¡No! Menos mal. Uy, decí que cabeció re mal. Bueno, estamos sufriendo, ¿eh? Hay que meter otro gol más porque si no es difícil. Bueno, no me podés sacar a Di María en el mejor momento. Bueno, se va el Fideo Di María, que ya se va a retirar de la selección, pero después de la Copa América. Muy bien, un jugadorazo, de tremendo partido hoy, bastante bien. Y va a entrar los Chelsea. No. ¿Hay VAR? No creo. No creo que hay. ¡Ah, hay VAR! Sí, hay VAR en la Copa América. Por favor, que no sea nada. Porque lo tocó, pero espero que sea fuera si es falta. Veremos qué pasa. Pero Canadá está con todos, un equipo agresivo, lo dijimos. Pero bueno. No pasó nada en el penal, no fue penal, zafamos. Uf, lo que nos salvamos, alto tiro de Alfonso Davies, lo dejamos pasar, lo dejamos entrar al área. Creo que es uno de los mejores de acá de Canadá, el jugador del Bayern, que va a ir al Real Madrid seguramente. Bien. Dos modificaciones más, cambios, va a entrar Otamendi y Lautaro Martínez. Entra Lautaro Martínez, para el segundo gol. Vamos a ver qué pasa. Ay. ¡No!
Menos mal. Che, está mal McAllister, me parece que va a tener que sacarlo. Menos mal que estaba el Dibu, ¿no? Atajó bastante, un partidazo. ¡No! ¡Ey! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Messi, hacelo! ¡Dásela! ¡No, Messi, dásela! Ya no es Messi. ¡Messi, dásela al otro! Ya no es Messi. Ya no es. ¡Ay, Dios! La velocidad la tuvo. Bueno, sí, la velocidad sí, pero tenía que haberle dado al otro, a Lautaro. ¿Estaba habilitado? ¿Estaba habilitado? Creo que sí. Sí. Es increíble los pelotazos, ¿cómo quedan preparados ellos? No, ¿por qué no se la dio a Lautaro? No. Bueno, tendría que estar esto liquidado. Mirá, cuatro. ¡No, Lautaro! ¡Te dije! ¡Lautaro! ¡Te dije! ¡Lautaro! Te lo dije, es malísimo. Es de Racing. Es malísimo. Te dije. Julián Lacía. No pongan los de Racing. No pongan. Está vos, Acuña. Son horribles. Son horribles. Bueno, sigue 1-0-3. ¿Qué le pasó a Messi? Ay, no, Messi, no. Por favor, te pido. No. Tenemos tiro libre. Messi. Ah, de vuelta la misma. Ahí está. No, otra vez lo mismo. Otamendi otra vez. Pero los goles que Ramos también hoy. Ahí va, mira, solo, De Paul. Bueno, Lautaro Martínez, ahí lo tenés. Lautaro, ahí está Lautaro, de Racing. De malísimo. Golazo de Lautaro Martínez, liquidado el partido, Argentina ganó 2-0 a Canadá. Bueno, menos mal, se sufrió igual, se sufrió, Canadá es un equipo que bueno. Se podría decir el más fácil dentro del grupo, pero jugó muy bien igual, ¿eh? Qué bien, Messi. Yo pensé que se le iba a dar a De Paul, pero la pensó muy bien, la hizo muy bien. Ah, de Caña. Quiso hacer la misma que la anterior, la que erró. Bueno, Lautaro le queda el partido 2-0. Bueno, va a entrar Cachete Montiel y Tagliafico. Ahora sí, ganó por golea. Bueno, terminó el partido. Ganó Argentina, ganó la selección, los campeones del mundo ganaron 2-0 a Canadá en el arranque de esta Copa América. Un partidazo que Canadá igual jugó bastante bien, bastante agresivo, pero bueno, costó. Pero bueno, nada, se ganó 2-0. Para mí merecíamos mucho más, porque Argentina merecía obviamente más, porque llegó muchísimo más. Así que bueno, nada, la verdad que fue un partidazo. Espero que les haya gustado toda esta reacción en este arranque de la Copa América. Gran debut de los campeones del mundo. Arrancamos con el pie derecho. Vamos a Argentina, todavía le ganamos 2-0 a Canadá. No sé en qué estadio, pero en uno de Estados Unidos, obviamente, en el Hotel Park, no sé cómo se llama el estadio. Pero bueno, nada, Argentina. Bueno, en el primer tiempo, como habíamos dicho en el análisis del primer tiempo, bueno, llegaba, pero bueno, no hacía los goles, faltaban los goles, lo más importante. Pero Argentina obviamente merecía mucho más ganar y más por goleada, porque bueno, Canadá, cuando entró un pibe ahí de Canadá en el segundo tiempo, ahí mejoró un poquito más a Canadá, nos pudo haber empatado, pero bueno, siempre Argentina hay que corregir a hacer el gol más rápido, a liquidar el partido antes, porque nos pueden empatar o nos pueden liquidar el partido y podemos perder. Pero bueno, menos mal se rompió la racha esa de que siempre Argentina pierde en los debuts de cada copa, pasó en el Mundial. Pero bueno, ahora se ganó el primer debut. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado toda esta reacción. Recuerden suscribirse, darle like, gran debut, gran arranque en esta Copa América de Argentina. Así que bueno, nada, si tuve un análisis de este segundo tiempo, Argentina, bueno, ni bien arrancó el segundo tiempo, gol de Julián Álvarez, 1-0, me sorprendí, lo grité con todo, y la verdad que Argentina después merecía mucho más ganar el análisis de este segundo tiempo. Los campeones del mundo siguen jugando, están jugando de una manera increíble, son recandidatos a ganar la Copa, y bueno, obviamente voy a hinchar más por Uruguay, pero también Argentina, obviamente lo apoyo como siempre, porque fue el país que me dio de comer, ¿no? Así que bueno, gente, ahora sin más que decir, me despido, nos vemos en el próximo video, esperemos que sea con muchas vistas esta Copa América, y vamos con después los siguientes partidos que van a estar muy buenos. Nos vemos, gente, en un próximo video. ¡Chao! Bueno, amigos, arranca esta fecha número 1 de la Copa América. Sí, arrancó con todo esta Copa América. Sí, está la versión en el canal por si la quieren ver. Vamos todavía a Argentina, los campeones del mundo en la selección. Le ganó, arrancó muy bien. Por fin se cortó la racha esa de que, bueno, Argentina siempre perdía en los debuts del Mundial. Y eso era como una cábala también para ganar la Copa. Pero bueno, esta vez se cortó y ganó. Empezó ganando en el debut, arrancó con el pie derecho a Argentina porque le ganó 2-0 a Canadá, un partidazo en Estados Unidos. Y bueno, el primer gol lo hizo a los 49. Julián Álvarez, crack, marcaba la araña, el 1-0. Acá le dijo el gol. Vamos, Argentina en el segundo tiempo marcó el gol.
28, esta fue en la noche de los 9, ¿sí? Porque Lautaro Martínez liquidaba el partido 2-0. Obviamente este partido era para golear más. Argentina merecía mucho más ganar, como que lo era para golear a Canadá. Pero bueno, un 2-0 tranquilo para arrancar muy bien esta Copa América, gol de Lautaro. Y definitivo para que termine todo 2-0, ganó un partidazo la selección. Bueno, le voy a estar dejando las amarillas y las estadísticas. Partidazo del Dibu. Bueno, Canadá obviamente llegó mucho más. Es un equipo bastante agresivo, bastante difícil, que corren mucho. Pero bueno, nada, Canadá hizo lo que pudo. Igual merecía también una parte del empate. El Dibu sacó varias. Erró muchos goles Argentina, eso sí. Pero bueno, nada, fue un partidazo. Vamos con los siguientes partidos.